viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alza tus manos y alaba a mi Señor. Alza tus manos y alaba a mi Señor. Hágalo con fe, da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba a mi Señor. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría yo alabo a mi Señor, con alegría yo alabo a mi Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él, con alegría yo alabo a mi Señor. La gloria a Dios, dale la gloria a Él, con alegría yo alabo a mi Señor. Muy buenos días para todos, padres y padrinos de los niños que van a ser bautizados. Cada uno de ustedes sean bienvenidos. Oramos hoy por Carmen Rosa González de Araque, intención de la familia Araque González y Belarmina González. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente que somos pecadores. Pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con tu gracia abundante aumentas el número de los que creen en ti, mira con amor a los que has elegido para que revistas de la inmortalidad gloriosa a quienes hemos renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
tu siervo escucha. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús. Pero, viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: ¿es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él? Júzguenlo ustedes. Por nuestra parte, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, lo soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas de la salvación, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero no les creyeron. Por último,
se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. No le creyeron. No le creyeron, dice el Evangelio, a María Magdalena cuando fue a anunciarle a otros que Cristo había resucitado. No le creyeron a los discípulos de Emaús cuando fueron a contarle a otros que Jesús había resucitado. Y luego Jesús pues llama la atención fuerte a los 11. Ya había desaparecido, digamos, Judas el traidor, por su incredulidad, porque también en su momento habían dudado. Era verdad que había resucitado Jesús. En principio, entonces, muchos dudaron. Pero Jesús resucitado va desvirtuando esas dudas, o va más bien aclarando esas dudas, porque Él se hace presente directamente resucitado. Y entonces lo ven directamente, lo escuchan. Él come con los que reciben esa presencia. Y poco a poco van pasando de la incredulidad a creer. Y qué importante eso, que nosotros también como cristianos vayamos pasando de nuestras incredulidades a creer. No crean, hay gente que tiene dudas de esa presencia de Jesús resucitado. ¿Cuántos cristianos dudan de la importancia del bautismo? Por ejemplo, hay personas que dudan, no, ¿para qué lo vamos a bautizar pequeños? El niño no sabe eso todavía, es mejor esperar a que esté grande. ¿Eso qué es? Duda, están dudando de la gracia de Dios en ese sacramento para niños. ¿Cuántos cristianos también dudan del perdón, de la misericordia de Dios en la confesión? ¿Yo para qué me voy a confesar con un cura? ¿A qué? Dudan. ¿Y cuántos, más grave todavía, siguen dudando de la presencia de Jesús resucitado en el altar, en la Eucaristía, en la hostia consagrada? Muchos dudan. ¿Sí será el cuerpo de Cristo? Para algunos, la hostia consagrada es solo un símbolo, es solo un símbolo, pero no es presencia real. Y dudan. ¿Sí será verdad que ahí está el cuerpo de Cristo? Dudan. Entonces, estos a los que Jesús se les apareció, que dudaban, fueron pasando de la duda a la certeza, a la convicción. Y Jesús entonces ya les dice al final: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Los envía a anunciar, porque ya son creyentes, ya pasaron de esas dudas, ya se les aclararon las dudas acerca de la presencia de Jesús. Por eso ojalá nosotros en esta Pascua vayamos disipando nuestras dudas, vayamos aclarando nuestras dudas acerca de la presencia de Jesús.
de Jesús resucitado y vayamos adquiriendo esa convicción y esa certeza. Fíjense ustedes que eso nos muestra los hechos de los apóstoles, que aquellos que antes habían vacilado, inclusive que antes habían hasta negado como Pedro, ahora con la presencia de Cristo resucitado, con la efusión del Espíritu Santo, ya están convencidos y se volvieron cristianos convencidos de Jesús y convincentes a su vez. Así vieron a Pedro y a Juan predicando, hablando, y dicen los hechos de los apóstoles que estaban sorprendidos de ver a Pedro hablando, predicando, porque Pedro no tenía, dice allí, formación académica, dice, sin letras ni instrucción, diríamos hoy casi un analfabeta desde el punto de vista intelectual, pero Pedro está allí con la palabra en sus labios, y es una palabra llena de certeza, convencido, y con sus acciones. Y entonces las autoridades del momento se sorprenden de ver a Pedro y a los otros predicando, porque estaban ya convencidos de Jesús. Y cuando uno está convencido de Jesús, ahí no necesita haber pasado por la universidad, ahí necesita haber pasado por la experiencia de Dios, por la experiencia del Dios del Cristo resucitado. Y oigan bien, pasaron de vacilar en su fe a tener una fe firme y convencida, hasta el punto que las autoridades del momento habían llamado a Pedro y a Juan allí a un especie de juicio. Les estaban diciendo: oiga, ustedes, ¿por qué están haciendo esto? ¿Con el poder de quién? Porque ellos estaban predicando y habían hecho un milagro con una persona enferma. Y les dicen: ustedes de aquí en adelante no pueden seguir predicando, no pueden seguir anunciando a ese Jesús, no pueden seguir hablando de Jesús, les queda prohibido, les prohíben. Y Pedro, que ya está convencido, y ojalá nosotros también, que a veces nos falta firmeza en nuestra fe, Pedro dice: un momentico, ¿será que está bien obedecerlas a ustedes desobedeciendo a Dios? ¿Será que eso está bien, desobedecerle a Dios para obedecerle a ustedes? De ahí va surgiendo una frase muy famosa que salió en uno de sus discursos de Pedro: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si lo que están determinando los hombres es contrario a lo que Dios manda, no podemos desobedecer a Dios por quedar bien con los hombres. Y esto nos da pie a nosotros como cristianos bautizados en la sociedad en la que vivimos, a que en muchos temas nosotros tengamos convicción y tengamos firmeza, porque uno sí encuentra mucho católico floquito, que le falta convicción y le falta firmeza en su fe. Y entonces, frente a planteamientos del mundo, de la sociedad,
o de las legislaciones humanas, terminamos acomodándonos a esas legislaciones humanas, aunque esas sean contrarias a la voluntad de Dios. Para decirlo de esta forma, hay leyes humanas que son contrarias a los mandamientos de Dios. Y si son contrarias a los mandamientos de Dios, a nuestros principios y valores cristianos, nosotros no podemos acomodarnos a eso, porque hay que obedecer a Dios. Y eso lo tenía claro Pedro. Y cuando le dicen, no puedes predicar, no puedes anunciar la palabra de Dios, no puedes anunciar a Jesucristo, él dice, qué pena con ustedes. No, qué pena con ustedes. Yo debo obedecerle a él. Y él que había dicho, vayan y prediquen, vayan y anuncien. Por eso, mis queridos católicos, frente a muchos temas de actualidad de nuestra sociedad, ustedes tienen que tener posiciones claras. Por eso un católico, y coloco los ejemplos de siempre, por eso un católico tiene que tener una posición clara frente al tema del aborto, aunque sea legal. Puede ser legal, pero es contrario a nuestros principios y valores. Entonces usted es católico, ¿a quién obedece? ¿A quién sigue? La palabra de Dios, o la eutanasia, y muchos otros temas, muchos otros temas. Y ahí donde yo digo que hay más de un católico flojito, 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 que le carece de esa convicción. Pues hoy nos enseña esta palabra a ser convencidos de lo que creemos y afirmarnos en esa fe y a anunciar esa fe a los hermanos. Que así sea. Para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención
sea para nosotros causa de perpetua alegría, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, Señor, pero más que nunca, en este día glorioso cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, Hosanna, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Carmen Rosa González de Araque, y de todos los que han muerto,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. El Cordero de Dios se quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Gracias al Señor.
irá. Quiero seguir mi vida, Señor, haciendo tu voluntad, haciendo las cosas como tú lo pides, Señor, no como el mundo las propone, sino como tú deseas que quieren, como tú quieres que sean esas cosas. No es el mundo el que manda sobre mi vida, es Dios el que con su amor me dirige cada paso en mi camino. Bendito eres, Señor, no me abandones, me aferro a ti y confío solo en ti, Señor. Di gracias a rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo, católicos, mañana es domingo. El domingo no es tanto el día del paseo, del descanso, de esto y de aquello. El domingo, para los bautizados, para los católicos, eso hay que recordarlo, ¿es el día? Yo quiero que lo digan, ¿es el día? Es el día del Señor. Eso porque hay muchos católicos flojitos, que se les fue olvidando. Entonces yo los invito, domingo, día del Señor. Hay que reservar, hay que reservar en su horario el tiempo de la misa. El tiempo de la misa. Entonces diga, hombre, yo voy a misa a tal hora, en San Bartolomé o en la parroquia donde usualmente lo hagan. Pero no se queden sin misa el domingo y vivan su misa. Así que los espero, los que quieran acá en San Bartolomé o en cualquier parroquia católica. Concédele al Señor el descanso eterno. En paz descanse. Carmen Rosa González de Araque y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.